Saludos, ¿cómo les va? Buenos días. Feliz viernes 11 de febrero. Espero que la estén pasando espectacular. Bienvenidos a El Genio de los Números, programa número 49 de este día viernes 11 de febrero. Bueno, amigos, tuvimos un cambio numérico bastante fuerte que se vio manifestado por el número 15 en la ciudad nocturna. Ahora, en unos segundos vamos a hablar de eso. Hago este pequeño video justamente porque me llamó la atención eso, pero antes les presento a una divina que está siempre en este programa y que no quiere faltar nunca, que es Mora. Miren lo que es esto. Miren qué preciosa, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está celosa, ¿eh? Bueno, Mora, que hace tiempo que no salía en cámara y que bueno, pide salir en cámara, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pata? ¿Qué pata? Bueno, ¿qué pata con la pera? Bueno, gente, como les contaba, permiso, ¿eh? Voy a buscar el anotador porque voy a hacer unos cálculos. Hoy no sale la servilleta de papel, solamente sale este programa en formato de video, porque ya los números de la servilleta de papel los estuvimos compartiendo ayer y van a tener validez hasta mañana, sábado 12 por la noche, ¿eh? Así que en ese sentido no se preocupen. Bien. Bueno. Es muy probable que tras la salida del número 15 nos traiga el número 20, el número 81, el 10 y el 12. Bien, lo repito una vez más. 20, 81, 10, 12 y 40. Bien. No me alejaría del número 40. Bien, ni del número 20. El 20 y el 40, dos números de los que no me alejaría hoy, bajo ningún sentido. Bien, me parece muy importante tenerlo en cuenta, porque después la gente te pregunta por qué no los diste. ¿O por qué no los compartiste? Bien. Después no, después todo lo demás iría perfecto. No hay mayores cambios. Me estaba fijando. No hay mayores cambios numéricos. Así que vamos a cerrar la semana, que es la de el sábado 12, con esos números. Sí, señor. Más los que ya les había compartido. Sí. Bueno, la otra vez me preguntó un televidente cuál era el método de juego de los números. Creo que ya lo expliqué varias veces. No tengo problema en volver a explicarlo, pero me gustaría que presten atención. Es
un solo número en todas las modalidades. Bien. Un solo número en todas las modalidades. A medida que ese número no sale, se le va aumentando el premio para que cuando ustedes ganen y lo cobren tenga sentido. Bien. Ustedes estarían cobrando lo que perdieron más lo que le toca ese premio, que es muchísimo. Que es muchísimo. Yo tuve la suerte de pegarle al número 11 y por ser mitad de semana me llevé un hermoso premio. Bien. Pero para eso se precisa estar despierto. Se precisa estar despierto. Atento, atento. Como ya les dije una vez en el programa, no se trata de jugar por jugar, sino medio que no tendría sentido. Bien. Y por último, el 29 y el 05. Así que bueno, de esa manera, gente, cerramos en este video súper, súper corto. Lo vuelvo a repetir una vez más. 20, 40, 29, 05, 81, 12. Esos son los números que se agregan, son lo que se lo conoce como agregues y van a servir hasta la noche del sábado 12 de enero. En algunas provincias, hasta las 10 de la noche del sábado 12, porque no se olviden que Misiones y otras provincias tienen cuatro sorteos. Bien, así que bueno, espero que tengan muchísima suerte, que puedan apostar bien y ganar un buen dinero para cerrar la semana. Esto es posible siempre y cuando no se me distraigan. Y cuando digo no se me distraigan, ¿a qué me refiero? A que no anden peregrinando todas las páginas de gente que tira datos. Si ustedes ya pertenecen a esta página, ustedes lo que tienen que hacer es comprometerse con esta página y seguir esta página. Porque si ustedes se van de acá y se meten en otra página, y hacen caso a todo lo que les dice otra página, y se van a otra página y ven otros números y también los juegan, sí, lo más probable es que ganen, pero van a ganar, como se le dice acá, chauchas y verduras o chauchas y monedas. No, no sirve. Yo los invito a que elijan un solo número, lo jueguen bien fuerte y se lleven como mínimo 25 billetes crocantes. 25 billetes de 1000. O sea, esa es mi técnica. Mi técnica es que se lleven como mínimo 30 billetes de 1000. Para mí una apuesta tiene sentido si ganás 80 mil pesos por mes, si no, no tiene sentido. La gente que juega de a 10 pesos, de a 15 pesos, no tiene sentido, gente. Ustedes fíjense que ayer estaban mirando televisión y hablaban de que el medio kilo de pan iba a subir a 300 pesos. Suponiendo que es real el dato, ¿no?
Ponele que en una panadería humilde de barrio no cueste 300 pesos el medio kilo, cuesta 200. Otra pavada más que te comprás y ya llegás a los 700 pesos. Bueno, con 10 pesos te está pagando 700. No sirve eso. No sirve jugar de a 10, 15 pesos. Vuelvo y repito, no sirve. Las apuestas de hoy, ya les digo, les tienen que dejar como mínimo 30, 40 mil pesos por mes. Y el máximo lo ponen ustedes, puede ser 80 mil, 100 mil. Pero todo eso se logra teniendo constancia en un solo número y haciéndole el seguimiento en toda la modalidad. Y cuando digo toda la modalidad, me refiero a la cabeza, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 y si ustedes quieren, en otra lotería más. Y van a ver que van a marcar la diferencia. Se los vuelvo a repetir como se los digo todas las noches. En el mundo entero hay millones de personas que están viendo cómo se pueden salvar para vivir de los juegos de azar. Y eso es imposible porque no se le puede ganar a un sistema. Lo que sí pueden hacer es acercarse a esos números. Y eso es lo que enseñamos en este programa. Por eso les digo que se comprometan con un solo programa. Porque si ustedes miran este programa y después de este programa se van a otra página y se van a otra y se van a otra, terminan haciendo una jugada que yo le digo jugadas chorizo, porque son jugadas súper largas, que cuando vos comparás lo que gastaste versus lo que ganaste, como se dice acá en Argentina, no sacás ni para los chicles. ¿Se entiende? Entonces la invitación es a que se comprometan con un solo número, en una sola lotería y en un solo turno. Y que lo jueguen en todas las modalidades de esa lotería y de ese turno. Bien, y esto no me canso de repetirlo porque todos los días el público se renueva y todos me preguntan cómo hay que hacer. Entonces, bueno, me tomo el tiempo de explicarles cómo es que tienen que hacer. Bien, así que gente, les deseo todo lo mejor. Mucha suerte y nos estamos encontrando en otro video en la madrugada del día domingo o bien ya entrado el día lunes 14 de febrero que va a dar inicio a una nueva semana del mes de febrero. Gracias, mucha suerte, ganen mucho dinero, ganen muchísimo dinero y ya me estarán contando cómo les fue. Buenos días y buen viernes.